Esto definitivamente tiene que alegrarnos a todos los peruanos porque nos compromete a todos y debería unirnos nuevamente, como pasó en el 2019, para hacer la mejor presentación y nuevamente lucirnos, porque nadie olvida lo ocurrido en la ceremonia inaugural y la clausura de Lima 2019. La alegría está en Videna, porque ahí en el Comité Olímpico Peruano están los principales dirigentes y vamos a ir con Ángel Leiva, que está conectado desde ahí. Él está desde muy temprano, 8 de la mañana que inició la reunión. Ángel Leiva se acercó al Comité Olímpico Peruano para estar cerca de todos aquellos dirigentes que se quedaron en Perú y que vía virtual vieron la ocasión de lo que fue el evento. En Miami solamente fueron los que iban a tomar la palabra, los que nos iban a representar, y creo que lo hicieron bastante bien, sí. Como el caso de Renzo Mangiari, con mucho aplomo, con mucha seguridad, sabiendo lo que tiene Lima para mostrar. Fue contundente, me parece, en sus argumentos para finalmente conseguir que Perú se quede con la sede por una vez más. Segunda vez en la historia de los Juegos Panamericanos que Perú va a ser sede de este evento importante. Ojo, esta va a ser la 20 ocasión de tener los Juegos Panamericanos. Así es que hay que alegrarnos, hay que celebrarlo, hay que comprometernos y a empezar a trabajar. Eso. Porque esto supone, además, aparte del presupuesto presentado, que es ambicioso de parte de la delegación peruana, también de parte del gobierno, para darle a nuestros deportistas las mejores condiciones, porque tenemos que superar lo hecho en Lima 2019, exacto, donde conseguimos 41 medallas en la mejor presentación de Perú en los Juegos Panamericanos. Voy con Ángel Leiva, que se encuentra en las instalaciones del Comité Olímpico Peruano. Ahí la gente festeja y está alegre porque Perú es nuevamente sede de estos Juegos Panamericanos. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernando, gracias, buenas tardes. Estamos exactamente en la sede Legado Videna con el director ejecutivo del Legado, Carlos Segarra, que hoy ya estamos un poquito más tranquilos en estos momentos, pero hace unos minutos, y lo revisamos también en el set en TV, la emoción albergada al momento de celebrar, el momento de albergar nuevamente unos Juegos Panamericanos. Carlos, bienvenido. Sí, muchas gracias, más bien a ustedes, ¿no? Los medios de comunicación que han estado ahí presentes, lo han vivido con nosotros y nos han ayudado a transparentar ese momento que ya terminó y ahora comenzamos otro momento, ¿no? Que es el de la ejecución, la planificación y todos los dispositivos normativos para sacar este evento adelante. De hecho, Carlos, había, lo hablábamos hace un momento, hay un eslogan que repetía el presidente del COP, Renzo Mangiari, que en Lima 2019 jugamos todos y ahora se repetía que en Lima 2027 ganamos todos. ¿Qué hay detrás de esta frase? Explícanos, por favor, para que todo el televidente también pueda entender la magnitud de tener unos Juegos Panamericanos por segunda vez. Claro, el nivel de participación desde las áreas técnicas, desde las áreas deportivas, estructurales, sin tanta experiencia previa, estaba destinado más al tema de la participación y de llegar en óptimas condiciones. El hito era ese, ejecutar, participar y obviamente ganar medallas, ¿no? Y tener resultados óptimos. Yo creo que a lo que se refiere ahora el presidente del Comité Olímpico, y es un sentimiento que compartimos, es ya no vamos a participar, vamos a ganar, ¿no? Y en todos los sentidos, no solamente en el deportivo, nuestros atletas, sino en todas las áreas competenciales que están involucradas en el desarrollo de los juegos, ¿no? El transporte, las autoridades, los gestores deportivos y después algo tan importante. Yo acabo de hablar con la ministra de Educación y ella tiene muchísimo tiene muy claro el trabajo que hay que seguir para fortalecer ellos, como el Ministerio de Educación, el sistema deportivo nacional, ¿no? Como ente rector. Entonces, creo que estamos todos puestos con la camiseta. Ya hemos visto a la presidenta dar un mensaje pulcro, una presentación perfecta, un premier totalmente claro, ¿no? Eduardo Romay, que nos ha hecho llorar a todos, ¿no? Nos ha emocionado. Y entonces, cuando somos así de genuinos, y el interés es el deporte realmente, no ha habido otro tipo de palabras al respecto, es vamos por el deporte porque vamos, ¿no? Entonces, esa camiseta nos la tenemos que poner como todos los, como los peruanos, incluido también, por supuesto, tres de los congresistas que vinieron a visitarnos y que nos ayudaron y que estuvieron presentes sin pedir cámaras ni nada a cambio. Ellos querían apostar por el Perú, ¿no? Entonces, quiero agradecer al congresista Williams, a la congresista Diana González y a la congresista Rosángela Barbarán. Fueron palabras que ellos dieron decisivas para la visita técnica de Panam Sports
y por supuesto la que fue también contundente fue la de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Carlos, quiero hacerte una consulta más, de hecho para todos los televidentes. Carlos es un ex yudoka, un gran representante nacional dentro del deporte también. Hoy hay muchas razones para sentirnos orgullosos, no solamente de Lima, sino también de Perú. Albergamos un ciclo olímpico nuevo a partir del 2025. Vamos a tener, Perú va a hacerse los Juegos Bolivarianos en el 2025, los Juegos Panamericanos en 2027. Prácticamente tenemos dos sedes de este ciclo olímpico como deportista. De hecho, que tienes a mucha gente detrás que te deben tener como alguien referencial. ¿Qué es lo que siente un deportista al ser? Bueno, yo me siento orgulloso. Solamente el hecho de decir, oye, vamos a postularnos porque ya sabemos que lo tenemos, es un motivo de sentirnos orgullosos porque lo tenemos, si no es totalmente difícil. Quiero recordarles que este año estaríamos ejecutando un total de 7 campeonatos mundiales, algo inédito, 5 de ellos en un solo mes, en agosto. Entonces, no solamente tenemos los Juegos Multideportivos a nivel nacional, como pueden ser los Juegos Panamericanos, Bolivarianos de Ayacucho y Lima, sino que cada una de las disciplinas deportivas ya está totalmente habilitada para traer lo mejor del mundo aquí al Perú. Y tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que seguir por ahí. De hecho, Carlos, felicitaciones. Ángel, Fer, me hablabas. Sí, una muy breve. Entiendo que en este momento Carlos Segarra, el director general delegado, no tiene retorno, pero un poco para trasladarle la pregunta, porque definitivamente es importante saber el tema de la inversión a la que se ha referido hoy Renzo Mangiari en su exposición, en la presentación y postulación de Perú a estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo se va a manejar este tema? ¿Y qué tan importante ha sido conservar la infraestructura en el Perú? Fer, el impacto país, sí, justo a ver, justo acá nuestra compañera también está tratando de obtener declaraciones de Carlos. Inmediatamente termine de declarar, le hacemos la consulta. En ese sentimiento que estamos dando gracias al ejemplo que hemos conseguido. Ese ejemplo es que nos hemos puesto una sola camiseta. La presidenta Dina Boluarte atendió a la comisión y a todos nosotros con dos días de antelación prácticamente. Los congresistas, tres congresistas se sumaron a las comitivas para acompañarnos, han caminado por las sedes, no es que vinieron para una foto, caminaron en el cemento, bajo el sol con nosotros, para decirle a la Comisión de Panam Sports que sí estamos aquí para apoyar también al Ejecutivo y a este plan. El señor alcalde de Lima tuvo una recepción maravillosa, perfecta, donde empatizó con cada uno de los participantes. Y bueno, el Comité Olímpico Peruano ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? Ustedes han visto la presentación de Renzo Mangiari, junto con las palabras del Premier, junto con las palabras de la Presidenta, lo emotivo de Eduardo Romay. Y yo creo que todas esas cosas calan. Cuando realmente somos genuinos, vamos más allá de lo técnico, ¿no? Carlos, una consulta más. Estamos... Definitivamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha... Palabra de Carlos Segarra. Vamos a seguir con el tema. Ángel Leiva se queda ahí al lado del director general delegado luego de este momento importante, porque luego en el bloque deportivo vamos a ampliar toda la información de este momento que nos alegra a todos los peruanos y que nace del deporte de nuestro país. Lore. Por supuesto que sí, Fernando. Así que regresamos contigo en breve. ¿Te parece? No te vayas a ir muy lejos porque vamos a tener mucho más de lo que ha sido la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Panamericanos 2027.